mi muerte, tuya es su victoria. Oh, la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó. Buenas noches, familia Humanizados, gusto en saludarles. Nuevamente estamos cumpliéndole a Papá Dios hoy, en su tercer día de la novena al Señor de la Divina Misericordia, en preparación con Santa Faustina. Quiero invitarles para que sigamos compartiendo este enlace en sus muros e invitar a otros familiares, amigos, para que nos acompañen en esta noche de novena. Una vez más, es fácil compartir, enviar. De esta manera, otros familiares, amigos nuestros, nos van a acompañar en este tercer día de la novena. Así que una vez más, sean todos bienvenidos para dar inicio a este momento tan especial, en este domingo de resurrección, el tercer día de la novena a la Divina Misericordia. Thank you.
Vamos entonces, familias, a disponer nuestro corazón en este momento y vamos a dar inicio a este tercer día de la novena diciendo allí de casa o donde tú te encuentres, aquí en Colombia o de otros países, allí en casa, en alguna comunidad religiosa, en alguna clínica, en algún hospital, posiblemente en un vehículo. Desde allí, yo te invito a que digamos todos juntos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro amado Señor, que justamente es rico en piedad y misericordia, y que a todos nos perdona y nos ofrece ese amor humilde de volver a Él con un corazón contrito, nos bendiga y nos asista en este streaming en preparación a su divina misericordia. Amén. Antes de iniciar, reconozcamos delante de Dios cómo estuvo nuestro domingo, cómo estuvo este domingo de resurrección. Delante de Él, que todo lo sabe, todo tiene su conocimiento, a Él no se le puede mentir. Por tanto, les invito a que allí en casa, con un corazón contrito, humillado, reconociendo nuestro error, le invito a que hagamos nuestro examen de conciencia y desde ahí mismo tengamos la oportunidad todos juntos de reconocer nuestro pecado. Reconociendo que somos pecadores y de que necesitamos de la misericordia del Señor, les invito a decir: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amado Señor, habiéndonos reconciliado contigo, queremos pedirte que con la misma sangre que derramaste en la cruz por nosotros y que la sigues derramando y ofreciendo en la Eucaristía a través de tus sacerdotes, queremos pedirte que con tu sangre preciosa selles toda potestad destructora aquí en la tierra, los abismos del infierno y las fuerzas satánicas de la naturaleza. Con tu sangre preciosa, Señor, yo quiero sellar una vez más a todos mis hermanos, a tus hijos, quienes están conectados aquí, en este streaming de la Asociación Humanizados en Colombia, para que todos los que están allí en casa, los papás, los hijos, los esposos, los yernos, los abuelos, los tíos, en fin, todos allí, como en este caso yo, nos sellamos con la sangre de Cristo para que ningún espíritu del mal venga a interferir sobre nosotros, que no nos venga a distraer. Sencillamente, que una vez más, la sangre de Cristo ahuyente y aleje el espíritu del mal. Te pedimos, Señor, que con tu sangre preciosa selle nuestro trabajo espiritual y material. Que con tu sangre preciosa selle, Señor, una vez más a todas las mascoticas de la casa. Con tu sangre preciosa queremos sellar los alimentos que hemos consumido en el transcurso del día o de los que vamos a consumir en el transcurso de la noche. Con tu sangre preciosa queremos sellar todo nuestro pasado, presente y futuro. Y te pedimos, Señor, que envíes a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, la intercesión de nuestros santos patronos de la Asociación Humanizados. Pedimos la ayuda al Padre Pío de Pietrelcina, a Santa Faustina Kowalska, a San Juan Pablo II. Pedimos, Señor, tu gran ayuda una vez más
para que nos envíes la gran bendición del Espíritu Santo para poder discernir y entender lo que tú deseas para con nosotros en este tercer día de la novena. Para ello, Señor, sopla sobre tu iglesia, sopla sobre nosotros regalándonos la interpretación, la sabiduría como lo he manifestado y el entendimiento para poder comprender. Les invito a que allí en casa, donde tú te encuentres, abra tus manos y dirija esta oración conmigo. Al final, digitaremos desde allí sus pantallas: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. 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 Amén. Les invito ahora a que pidamos la intercesión de San Miguel Arcángel, el gran arcángel San Miguel, que defendió a Dios en el cielo batallando contra el espíritu del mal, aquel ángel caído. Por tanto, una vez más, al final de esta oración de San Miguel Arcángel, les invito a que digiten allí en sus computadoras o tablas, o en este caso, una vez más, en sus celulares: quien como Dios, nadie como Dios. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Amén. Bueno, muy buenas noches una vez más. Gusto en saludarles aquí desde Colombia, desde la Asociación Humanizados, aquí desde la Casita de los Humanizados y en el Oratorio Alivio al Sufrimiento. Les saluda el teólogo Carlos Tirado Moreno, el servidor y fundador de la Asociación Humanizados. Así que familias, paz y bien en sus corazones. Aquí estamos cumpliéndole todos juntos a nuestro Señor.
Todavía podemos compartir los que acaban de ingresar en sus muros. Compartan esta invitación para que otros familiares, amigos nuestros, nos puedan acompañar en este tercer día en preparación a la novena de la gran fiesta de la Divina Misericordia. Así que familias, sean todos bienvenidos y desde ya, una vez más, como les decía anoche, bendecidas y felices y gozosas fiestas de Pascua, fiesta de resurrección, porque hemos salido todos victoriosos. Aleluya, aleluya. Podemos digitar todos. Aleluya, aleluya. Hagámoslo una vez más en honor al gran resucitado, a nuestro hermano mayor, que una vez más nos permitió revivir en estos días santos su gran río insondable, su divina misericordia, y ahora camina con nosotros resucitado y nosotros cantamos como Iglesia Católica Apostólica Romana, todos juntos. Aleluya, aleluya. Familia, una vez más, paz y bien en sus corazones. Antes de continuar, quiero preguntarles ayer, ¿qué recuerdan de ayer de la catequesis en preparación de la fiesta de la Divina Misericordia? Tres apuntes, alguien que quiera compartir digitando, ¿qué recordamos de la explicación que ayer les compartí? Entonces, ¿qué podemos traer como acorde para traer continuación de esta preparación? Así que leemos los apuntes de ustedes, fuesen tan amables. Vamos a hacer como si estuviéramos en la universidad, preguntándole a los alumnos, a los futuros teólogos, familias teológicas que necesitamos. ¿Qué vimos en la clase de ayer? ¿Qué vimos en la catequesis de ayer? Tres apuntes, por ahí alguien que quiera compartir, bien pueda. Mientras tanto, voy saludando acá a todos ustedes, aquí a los últimos, Nubia Rocío, Sandrita Gutiérrez, Sandra Pinilla, cordial saludo, compañera de mi colegio militar, Milena Avendaño, servidora, Gloria Alicia Santos, cordial saludo a la familia Santos. Glorita, muchas gracias. Un saludo de igual manera a Mireya, en Bogotá, servidora, a Carlos Eduardo Contreras, a Fanny Patiño, Bucaramanga, a Marcelita Orozco y su esposo, el diácono Alex, un cordial saludo. Amelia Ospina en Canadá, Yolanda Colmenares, María Alejandra Cediel, mi sobrina, Saray Martínez, mi optómetra, a Yamín Guisa, servidora de igual manera, a Giovanna Niño, un cordial saludo, de igual manera a Heidi Infante, servidora, ya nuevamente Sandrita, bueno, a Jenny Ortiz, una vez más, quien nos acompaña, un cordial saludo Jenny, Paulita González y a su familia, bueno, aquí una cantidad de personas, Dios los bendiga, muchas gracias, a Luz Marina Ochoa, a Abelardo, cordial saludo, bienvenido una vez más, a mi hermana Flor, en fin. Sean todos bienvenidos. Vamos a recordar, Saray nos dice que el primer trabajo de Santa Faustina fue empleada doméstica, que Jesús le pidió que pintara la imagen de su divina misericordia y acudió al confesor para hacerlo. Muy bien. Sandrita Gutiérrez nos comparte cuando se llevó a cabo la fiesta de la misericordia, en este caso el 11 de abril, que la vamos a celebrar de hoy en 8, Dios mediante. Giovanna Niño nos habla que el primer trabajo Santa Faustina fue empleada doméstica, muy bien. Yolanda Colmenares de igual manera nos habla de que la vida, nos habla que hablamos de la vida de Santa Faustina, muy bien. Nubia Rocío nos habla de la fe, perfecto. Vamos hacia abajo un poquito más. Luz Marina Ochoa, primer trabajo de Santa Faustina, perfecto. Y nuevamente Giovanna Niño, que el próximo domingo celebramos la gran fiesta a la Divina Misericordia, perfecto. ¿Ustedes recuerdan mi primer libro? ¿Cómo es que se llama? Perdóname, el segundo libro, ¿cómo es que se llama? El que Papá Dios me permitió una vez más escribir. Amelia nos habla
Yolanda nuevamente nos está hablando las revelaciones de nuestra señora Faustina. Muy bien, gracias Yolanda. Amelia en Canadá. Amelia, ¿qué hora son allá en Canadá en este momento? Mientras tanto leo tu aporte. Hablamos de los trabajos de Santa Faustina, como se mostró Jesús ante ella, como le pidió que le hiciera una imagen como ella lo veía, y la gran fiesta de la Divina Misericordia. Luz Marion Show a la Fe, Yolanda, muy bien. Joana Niño, Plegarias de Misericordia, el libro perfecto, Joana Niño. Muy bien, mientras tanto, mientras que nos responde Amelia, ¿qué horas son allá en Canadá? Ella también nos habla de los libros, Plegarias de Misericordia y Fiel Adorador. Muy bien, Joana está de acuerdo con Amelia, perfecto. Aquí tenemos el libro Plegarias de Misericordia. Este es el libro que Papá Dios me permitió escribir. Hoy, bueno, antes vamos a utilizarlo para traer a colación algunos apuntes. Nuevamente gracias Luz Marina, Plegarias de Misericordia, Paolita, González y su familia, Plegarias de Misericordia. Aquí ya le quité el forrito y aquí ya tenemos la portada, Plegarias de Misericordia. Perfecto, muy bien. Mientras tanto, preguntamos a Amelia allá en Canadá, ¿qué horas son allá en Canadá? Debes estar por aquí despierta todavía. Vamos entonces a tener la gran bendición de poder continuar con esta preparación de la fiesta de la misericordia. Vamos a hablar un poquito más de Santa Faustina porque necesitamos saber quién fue esta mujer, la que padeció y también sufrió mucho por dar a conocer esta obra de la Divina Misericordia. Por tanto, Betty, mi hermana, también Plegarias de Misericordia, muy bien. Bueno, Gloria Santos, por acá nos dicen, Canadá es una obra más que Colombia. Perfecto, muy bien, gracias. Perfecto, muy bien, entonces te pague. Usted, que Glorita, se la pasa viajando por Canadá, ¿no? Muy bien, eso está muy bien, que sigas viajando por esos salares y por allá nos traiga cositas cuando viaje. Muy bien. Continuamos con la gran fiesta de la Divina Misericordia. Nos dice hoy, en este tercer día en preparación. Antes de ello, ustedes saben, o de pronto, yo creo que todavía no les he hablado de ello, pero quiero preguntarles, ustedes saben, bueno, sabemos que Faustina, cuando ingresó a la comunidad, Papá Dios le colocó ese nombre, Faustina, cuando entró a la comunidad. Recordemos de que algunas comunidades todavía, que cuando ingresan a la comunidad, dejan su nombre de bautizo y allí les colocan otro nombre. O depende de la religiosa o religioso que quiera nuevamente solicitar que le coloquen tal nombre. Quiero preguntarles, ustedes saben perfectamente cómo se llamó Santa Faustina en este caso, cuando la bautizaron. ¿Alguien sabe que lo pueda digitar, por favor? ¿Cómo bautizaron a Santa Faustina sus papás allí en la iglesia? ¿Alguien que comparta, fuese tan amable? Si lo llegan a saber, por supuesto. ¿Cómo se llamó Faustina cuando la bautizaron sus papás allí en la parroquia? Miremos a ver qué nos dice. ¿Cómo se llamó Faustina cuando la bautizaron allí en la parroquia en Polonia, en su tierra natal? Mi hermana Betty, muy bien. Elena, muy bien. Elena Kowalska, muy bien. Perfecto. Jenny Ortiz, Elena, perfecto, maravilloso. Muy bien que tengan conocimiento. No se nos olvide. Santa Faustina, cuando ingresó a la comunidad, le cambiaron el nombre. En este caso se llamó Faustina. Pero a ella, cuando la bautizaron, se llamó Elena. Elena Kowalski. Muy bien. Santita Gutiérrez, de igual manera. Elena, perfecto. Sigamos acá. Santa Faustina, que fue bautizada como Elena Kowalska, nació en Polonia en 1905, en el seno de una pobre familia, pero muy devota. Cuando tenía 20 años, habiendo rechazado varios conventos porque era pobre y no tenía una buena educación, pues Elena ingresó a la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Allí tomó el nombre de Sor Faustina y vivió en los conventos en Polonia y Lutania. Aquí les estoy diciendo, cordial saludo, una vez más, Ludi, nuestra querida médica, Cristóbal, Dios les bendiga, mil gracias. De igual manera acaba de entrar mi hermana Berenice, la subdirectora de la Asociación Humanizados. De igual manera, Carmen Edith Reyes nos habla, bienvenida de igual manera, doña Carmencita, saludos a tu esposo.
Y bueno, ¿y por qué se puso Faustina? Pues precisamente fue el nombre que quiso Papá Dios para ella. Sor María Faustina aceptó la invitación de Jesús para convertirse en su apóstol y secretaria de su divina misericordia, precisamente para anunciar al mundo el grandioso mensaje de la misericordia de Dios. Mucha atención, ¿qué le dice nuestro Señor a Santa Faustina justamente? ¿Para qué la eligió a ella? ¿Para qué nuestro Señor eligió a esta religiosa, a Santa Faustina? Escuchemos las palabras del mismo Jesús que le manifiesta, a la cual están todas consignadas justamente en este mar insondable de divina misericordia en su diario. Todo está aquí, una bendición. Por tanto, estas fueron las palabras, una vez más, que le dijo nuestro Señor a Faustina: Hija, te envío a ti a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón, que es misericordioso. Tú eres, hija mía, la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para que este cargo esté una vez más en tu vida futura. Quiero que así sea, a pesar de todos los obstáculos que te van a colocar, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que, una vez más, seas tú, mi pequeña hija, que les invite a confiar en el abismo de mi misericordia. La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. ¡Qué hermoso! Ya el Señor le advirtió que la enviaba al mundo entero, pero que iba a tener obstáculos. Al final le está diciendo: yo una vez más soy el que te estoy enviando, dirigiendo, y no temas, ten confianza en mí y manifiéstele al mundo entero que no conseguirá la paz hasta que no nos dirijamos hacia él con confianza. Esa es la jaculatoria, la que les decía ayer, la jaculatoria que va en los pies de nuestro Señor: Jesús, en ti confío. Recordemos una vez más que en todo este proceso tan armonioso, nuestro Señor nos está invitando a una confianza, no a la confianza de los hombres. Nosotros fallamos todos los días, pero Él nunca, nuestro Señor nunca falla. Por tanto, nos está invitando a seguir teniendo confianza con Él. Continuemos. Le doy la bienvenida una vez más a Jorge Melgarejo, que acaba de ingresar, a Patti, una vez más Patiño. Perfecto. Aquí una vez más nos dice mi libro, Plegarias de Misericordia, en la introducción: Jesús también le pidió que se pinte una imagen de su divina misericordia con unos rayos rojos y blancos brotando de su corazón y que se difunda la novena a esta gran devoción. Es lo que estamos haciendo. Ayer les explicaba que en el transcurso de estos días, en este caso hoy, voy a explicar el significado de los rayos, el rojo y el blanco pálido. Por tanto, es aquí donde el Señor nos está invitando a una preparación. Esto no es invento aquí de Santa Faustina. Eso es acá revelado a una religiosa llamada, bautizada Elena, a la cual cuando ingresó a la comunidad la llamaron Faustina. Y nuestro Señor la eligió justamente porque en ella vio una gracia especial. Aquí viene a continuación que el Señor nos permite en estos días seguir preparándonos y amando su divina misericordia. Ahora viene ella. Ayer le leía un poco cuando Santa Faustina vio a nuestro Señor en su habitación. Ella una vez más nos está invitando a que volvamos nosotros también a tener los ojos físicos, humanos, pero también los ojos del alma. Y los ojos del alma es cuando cerramos los ojos, cuando una vez más contemplamos a Jesús allí en la Eucaristía, en el Sagrario, y tenemos la gran bendición de poder tener la gran dicha de poderlo sentir. Para ello es una preparación. Hay gente que dice: pues es que yo no siento nada cuando veo al Santísimo. No te impacientes, en calma, en el silencio se escucha la voz de Dios. Por tanto, en ese momento, Santa Faustina, cuando ve a nuestro Señor en su habitación, nuestro Señor una vez más
le da a conocer lo siguiente, pero ella relata: vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca, tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y uno pálido. Después de un momento Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Durante este novenario concederé, mucha atención, lo que estamos viviendo nosotros. Durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias, o sea, todo lo que le pidamos a nuestro Señor, Él nos lo va a entregar si es para bien nuestro. Por tanto, continuemos. Es aquí donde nosotros tenemos la gran bendición y la gran dicha que cuando nosotros digitamos las intenciones de la novena, o de pronto los que no las digitan y quieren en el corazón, ahí también esas plegarias se elevan ante Dios por manos de nuestro ángel de la guarda. Son presentadas por intercesión de la Santísima Virgen María de los Santos y de manera especial de Santa Faustina. Continuemos. Nelly Ochoa, bienvenida una vez más. Gracias por acompañarnos. Dice: el 10 de octubre de 1937, Santa Faustina recibió instrucciones del Señor concedientemente para que realizara una vez más una gran devoción, o sea, propagación de su divina misericordia. Pero Él le pide algo muy importante. Nuestro Señor le pide, tan importante, que ustedes, como yo, lo tenemos que tener clarito como clarito, es precisamente el agua. ¿Por qué? Aquí viene una instrucción tan importante. Aquí viene para indicarnos por qué nuestro Señor pide que a las 3 de la tarde, lo que estábamos precisamente viviendo el viernes pasado, a las 3 de la tarde, murió nuestro amado Señor por ti, por mí, por el mundo entero. Ahora le pide, después de muchos siglos, años, le pide a Santa Faustina que a las 3 de la tarde haga un pare. O sea, tú y yo y todos debemos hacer un pare. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. ¿Y por qué un pare? Una reflexión. Por lo siguiente, escuchemos. Nos dice: a las 3 de la tarde, a esa hora en punto, implora mi misericordia especialmente por los pecadores. Y aunque sea por un breve momento, sumérjate en mi pasión, particularmente en mi abandono al momento de la agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para todo el mundo. Yo te permitiré una vez más entrar en mi dolor mortal. En esta hora yo no rehusaré nada al alma que me pida algo en virtud de mi pasión. Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma, se abrió para ti y para el mundo entero, mi pequeña, mi corazón lleno de misericordia. En esta hora puedes obtener todo lo que me pidas para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Luego dice Santa Faustina: cabe aclarar aquí que no se trata de una hora exacta de reloj, 60 minutos, sino que se trata de tener presente el momento de la agonía de Jesús en la cruz, es decir, de acompañarle rezando a las 3 de la tarde. Más claro no lo canta un gallo, ¿cierto? Más claro no lo puede brindar el agua. A las 3 de la tarde nuestro Señor nos pide que en ese momento en que se tocan las campanas, allí debemos sumergirnos en su dolorosa pasión, viviendo los misterios de dolor. No se nos olvide, son los misterios de dolor. Él lo pide y le dice a Santa Faustina que se sumerge la humanidad en su agonía. Y su agonía es
todo lo que él vivió desde los huertos de los olivos, la flagelación, en este caso atado a una columna, cuando recibió la corona de espinas, le colocaron un manto púrpura y una caña y se burlaron de él. En el cuarto, cuando lleva la pesada cruz precisamente en sus hombros, y quinto, cuando muere por nosotros. Esa es la hora dolorosa, la hora en que el Hijo de Dios muere y tenemos la gran bendición de sumergirnos. ¿Me hago comprender? Totalmente que sí. Por tanto, familias, no se nos olvide que cada vez que a las 3 de la tarde escuchemos el reloj, sumergémonos. Pero Él dice, una vez más, y Santa Faustina aclara, que en lo posible, que si no se puede a las 3 de la tarde, en cualquier momento del día podemos orar la coronilla, pero sumergiéndonos en la pasión y muerte de nuestro amado Señor. Así sea. Importante, ¿no? Quiero preguntarles, vamos a digitar. Dice nuestro Señor a Santa Faustina, y hoy nos lo dice a todos, que a las 3 de la tarde vamos a sumergirnos en su mar insondable y misericordia. Pero Él nos pide que nos vayamos a sumergir por, quiero que digitemos lo que acabo de explicar en esta cátedra, en esta catequesis, en esta preparación. Nuestro Señor nos pide algo muy importante, que nos sumerjamos en qué, para vivir la coronilla, para vivir ese momento con Él y que nada nos va a ser negado porque nos vamos a sumergir con Él viviendo, puntos suspensivos, digitemos, para vivir la coronilla tenemos que vivir algo que hoy lo acabo de revelar, lo acabo de pronunciar. Perfecto, Amelia en Canadá, por su dolorosa pasión, perfecto, o sea, los misterios dolorosos, muy bien. Desde ahí nosotros tenemos la gran bendición y la gran dicha de que tenemos que orar la coronilla sumergidos en alguna parte del mundo. En algunos servidores me han escuchado decir que cuando oramos, yo siempre digo, Señor, me uno a todos mis hermanos que están orando la coronilla en alguna parte del mundo y que allí son las 3 de la tarde. Siempre lo digo, porque en alguna parte del mundo son las 3 de la tarde, son las 3 y 5, 3 y 10, 3 y 20, 3 y 40, 3 y 45, etc. En alguna parte del mundo debe haber esa hora sagrada, la hora santa. No se nos olvide. Muchas gracias a los que están escribiendo. Yolanda, muy bien, Adriana, Amelia nuevamente, mi hermana Betty, Luz Marina, Carlos Eduardo, perfecto, Nelly Ochoa, perfecto, la misma respuesta, maravilloso. Están pilosos. Gracias por escribir y aportar sus ideas. Vamos a mirar aquí un poquito más. Continuemos. Esta es la parte final. Santa Faustina manifiesta en su diario que cuando entró en la capilla de su comunidad, oyó una voz en su interior. Mucha atención. Nuestro Señor le hablaba en su interior. No era que estuviera chiflis, como cuando les hablaba ayer que la enviaron al psiquiatra. Qué doloroso, ¿cierto? Pero nuestro Señor le hablaba una vez más en su interior y le manifestó lo siguiente. Hija, cuantas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Cuando rece esta plegaria, oí una vez más la siguiente frase. Nuestro Señor le dice que cuando entró a la capilla sintió una voz que le dijo, hija, recuerda la oración que te enseñé ayer de esa época, el ayer de la época, y dice que la ore en la capilla. Pero luego una vez más, el Señor volvió y le dijo lo siguiente. Esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante 9 días con un rosario común. De modo siguiente. Primero, rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Y después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirá las siguientes palabras. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y luego dice, y en las cuentas del Ave María dirá las siguientes palabras, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
dirás al terminar: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y luego, una vez más, nuestro Señor le dice, al terminar estas oraciones, hija mía, exclama ante mí: Expiraste, Jesús, pero la fuente de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros y para el mundo entero, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Todo eso está publicado en el diario Santa Faustina, en el numeral 187. Quiero dejar hasta aquí y recordar de que todo está unido con el diario Santa Faustina, a la cual este libro, una vez más, saqué extracto del diario y están aquí en mi libro. Sé que algunos lo tienen. Quisiera una vez más que todos lo tuvieran allí en casa. Muy pronto lo voy a tener en Amazon para que lo puedan también adquirir por esta plataforma. Así que, familias, vamos a continuar y vamos a sacar nuestras armas espirituales, el Santo Rosario, para orar la coronilla que una vez más nuestro Señor le enseñó a Santa Faustina y que ahora ustedes, como yo, la vamos a colocar en práctica durante estos días y para toda la vida. Así que, familia, antes de iniciar justamente la coronilla, leamos la intención del día de hoy en su tercer día. Dice, tercer día de la novena a la Divina Misericordia. Hoy tráeme a todas las almas devotas y fieles y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Estas almas me consolaron a lo largo del Via Crucis. Fueron una gota de consuelo en medio de un mar de amargura. Jesús misericordiosísimo, que desde el tesoro de tu misericordia les concedes a todos tus gracias en gran abundancia, acógenos en la morada de tu compasivísimo corazón y nunca nos dejes escapar de él. Te lo suplicamos por el inconcebible amor tuyo con que tu corazón arde por el Padre Celestial. Oh Padre Eterno, mira con misericordia a las almas fieles como herencia de tu Hijo y por su dolorosa pasión, concédeles tu bendición, una bendición, y rodéales una vez más con esta gran bendición tan especial para que no pierdan el amor y el tesoro de la Santa Fe, sino que con toda la legión de los ángeles y los santos glorifiquen tu infinita misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Diario Santa Faustina, en este tercer día, numeral 1214. Nos pide nuestro Señor que oremos por todas las personas fieles y devotas de su misericordia. ¿Qué son fieles? Quienes hemos estado propagando su divina misericordia, quienes hemos estado confiando en su divina misericordia, como ustedes, como yo. Y ese es el momento de seguir confiando en Él, en su infinita misericordia. Así que les invito para que en ese momento digitemos las intenciones de la novena, las intenciones que están en nuestro corazón y que van a ser elevadas por manos de nuestro ángel, por intercesión de la Virgen María y de Santa Faustina. Ahora les invito a que por favor leamos las intenciones de los que van a digitar y seamos intercesores de cada una de sus súplicas. Thank you.
Mientras que siguen colocando las intenciones de la coronilla, vamos entonces nosotros a continuarla y poderla iniciar con este tercer día de la novena que nos pide nuestro Señor. Y oramos por todas las personas en el mundo entero, quienes se han encargado de conocer primeramente, tener una experiencia de amor con la Divina Misericordia y que la han propagado por el mundo entero. Personas que mandan a imprimir las estampas de la Divina Misericordia y, por supuesto, personas que también en esas mismas estampas colocan la coronilla. Personas en este caso que también propagan la Divina Misericordia regalando la imagen, cuadros, o en este caso el diario, o son practicantes de las obras de misericordia. Así que familia, oremos por ellas y unos con otros para que esta gran devoción nos permita ser fieles en confianza con nuestro Señor de la Divina Misericordia. Así que familias, digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio de dolor, contemplamos la oración de Jesús en el huerto. Y nos unimos a todos nuestros hermanos que a nivel mundial están orando la coronilla y en alguna parte del mundo son las 3 de la tarde. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Podemos digitar en el siguiente misterio: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Segundo misterio de dolor, nos recuerda cuando Jesús fue atado y golpeado, recibiendo más de 5,000 azotes en sus espaldas. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, pueden digitar: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. En el tercer misterio de dolor contemplamos una vez más nuestro Señor, que es coronado una vez más con una corona de espinas en sus delicadas sienes. Le colocan un manto púrpura y una caña y se burlan de él. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por Joan, por sus proyectos y por Natalia, para que el Señor pase su mano sanadora sobre ella y retire ese cáncer. Dios te salve María, una vez más te clamamos a ti, porque tú fuiste madre la que intercediste por aquella pareja de esposos. Madre, no te olvides de tus hijos enfermos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En el cuarto misterio de dolor contemplamos la pesada cruz que llevó nuestro Señor en sus delicados hombros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Podemos digitar: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén.
El quinto y último misterio de dolor contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro amado Señor, por todos los que agonizan y por todos los que van o vamos a morir en esta noche, si es la voluntad de Dios, para que nuestras almas se salven. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. La oración final. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oración que pide nuestro Señor para que llegamos al final de la coronilla. Expiraste, Jesús, pero la fuente de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Familias, hemos llegado al final de este tercer día de la novena en preparación de la gran fiesta del Señor de la Divina Misericordia. Agradeciéndoles por habernos acompañado de parte de la Junta Directiva de la Asociación Humanizados, mi familia, la familia Tirado Moreno, y de igual manera de nuestros sacerdotes, amigos y confesores de esta obra, el Padre Eber Monsalve, el Padre Francisco Gutiérrez y de cada uno de los servidores de esta maravillosa obra de la Asociación Humanizados. A todos ustedes aquí desde Colombia y de otros países, gracias por habernos acompañado. Les quiero dejar una tarea para mañana. Para mañana, no es para que la digiten ahorita, para mañana. La tarea es la siguiente. El Señor también pide que la coronilla que acabamos de orar, esa coronilla, ¿por quién debemos orarla? También por algunas personas. Él pide de manera especial un grupo de personas, un grupo de puntos suspensivos. Mañana le voy a preguntar sobre esa tarea. Nuestro Señor le pide a Santa Faustina que también ore la coronilla por puntos suspensivos.
Así que tienen la tarea de buscar y si Dios lo permite, mañana nos vamos a ver. Tenemos en la línea telefónica al padre Francisco Gutiérrez, nuestro asesor espiritual y confesor de la Arquidiócesis de Bogotá en Colombia, que nos viene a acompañar de aquí en adelante y que ya está en la línea telefónica para ofrecernos su santa bendición. Desde ya yo ya me despido. Estuvo con ustedes el teólogo Carlos Tirado Moreno, el servidor y fundador de la Asociación Humanizados en Colombia. Si Dios nos lo permite, mañana nos veremos para el cuarto día de la novena al Señor de la Divina Misericordia. Así que vamos a dejar en la línea a nuestro querido padre Francisco Gutiérrez y desde ahí mismo vamos a tener la oportunidad de recibir su bendición. Así que familia, muy buenas noches y si Dios nos da licencia, mañana nos veremos. Así que vamos a entrar en la línea con el padre Francisco. Padre Francisco, muy buenas noches. Gusto en saludarle. Sé que nos está acompañando, nos está escuchando a través de la línea telefónica y queremos pedirle que nos regale su bendición justamente en este tiempo de Pascua, tiempo en el cual estamos recordando todos juntos su gran bendición como discípulo y sobre todo como gran amigo que es de esta obra. Padre Francisco, gracias por sus oraciones, gracias por siempre escucharnos. Así que, Padre Francisco, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Querida familia Humanizados, queridos hermanos y hermanas, celebramos la fiesta de Jesús, Divina Misericordia. Es el amor, la bondad, la salvación que Cristo el Señor nos concede cada día y de manera especial en este domingo, en este día, cada momento de nuestra existencia. Reunidos en oración para alabarle, bendecirle, glorificarle y darle gracias por todas las bendiciones concedidas. Es el Señor que ha resucitado. Jesús, en ti confío. Gracias, amado Jesús, divino Salvador, y te consagramos nuestras familias y de manera especial nuestra familia Asociación Humanizados en Colombia, Bucaramanga, Bogotá y en muchos países. Gracias, Señor. Acompáñanos con tu santísima bendición, tu misericordia, tu bondad y protección. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestras familias, nuestras acciones humanizados. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Jesús, en ti confío. Amén, amén, amén. Victoria, resucitó.
si hoy nos queremos es que resucitó.